Durante los meses que hemos padecido la epidemia generada por el coronavirus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, muchos de los mensajes que hemos transmitido han sido para alertar y establecer medidas de atención y cuidado de la salud y salvar vidas de las michoacanas y los michoacanos. Muchas veces han sido para reiterar el llamado a cuidarnos a quedarnos en casa y desde luego todas las medidas que esto demanda. Pero también han sido mensajes para establecer la ruta que nos permita sobreponernos a la incertidumbre, el miedo y las afectaciones económicas. Y hoy, reitero, ese llamado sigue vigente. Sigue vigente porque el riesgo sigue siendo muy alto. Sobre todo si vas o vamos a viajar, que es además eh, hacer esto considerado como un factor que tiene alto riesgo. Pero como lo hemos venido haciendo en las distintas actividades de carácter social, económico, eh, haciendo y respetando protocolos y llevando a cabo una reapertura de manera gradual, y también me queda claro, amigas, amigos, que la vida tiene que continuar y de manera muy especial, en eh, el caso que hoy les quiero compartir, de un programa tan querido y tan reconocido por lo que significa en términos humanos, y me refiero a las palomas mensajeras. Conozco de manera frecuente, permanente, eh, la inquietud de aquellas eh, personas, eh, en general familias que ya obtuvieron su visa y que quieren ir a ver a sus familias, porque además tengo conocimiento que algunos se han ido por su cuenta y las consecuencias o el resultado no ha sido bueno, han tenido muchas dificultades. Y por eso hoy quiero hablarles de algo muy especial. Palomas Mensajeras es un programa que nos llena de orgullo que me hace recordar el valor extraordinario de la familia y la fuerza infinita del amor y de un abrazo. Es un programa que está dedicado a nuestras y a nuestros hermanos migrantes y a sus familias. El programa más humanista del gobierno del Estado de Michoacán, que yo encabezo, que en los últimos años o meses ha logrado reencontrar a casi 10.000 familias. Eh, conformadas por el Michoacán de aquí, los que estamos acá, y por el Michoacán que está más allá de las fronteras. En las paisanas y paisanos que se van a Estados Unidos en busca de otras oportunidades, en busca de salir adelante. Cada acción de Palomas Mensajeras, cada vuelo, cada abrazo eh, de una familia reencontrada. Es una expresión de lo que somos, un pueblo que trabaja, que se supera, un pueblo con una capacidad infinita de amar y de defender a los suyos. El, si algo queremos y apreciamos, valoramos y amamos el Michoacán, es a nuestra familia. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para informar que los vuelos a Estados Unidos que habían sido suspendidos de forma temporal debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 y el riesgo que implica viajar, sobre todo para nuestros abuelos y abuelas. Así, desde que comenzamos a enfrentar esta epidemia, la salud y la vida de nuestra gente ha sido nuestra principal prioridad. Pero sé también que hay una espera muy dolorosa, la espera de quienes en años, en décadas, 10, 20, 30 años, como muchas de mis amigas que hoy aquí me acompañan, Josefina, que tenía 27 años sin ver a su hijo, eh, en algunos casos, eh, incluyendo eh, necesidades urgentes de verse por salud. Y hay casos también que los conocemos y son muy desgarradores de familiares que ni siquiera se conocen, aun siendo familia muy cercana. Sabemos también que algunas palomas mensajeras han intentado viajar a pesar de la emergencia sanitaria y para cuidarlos hemos tomado la decisión de acompañarlos con el fin de garantizar que todas las medidas sanitarias se cumplan, tanto las de aquí como las de Estados Unidos, en el aeropuerto, en en los eh, puntos de revisión, eh, de tal manera que se trasladen de la forma más segura, o de forma segura. Por ello, durante el mes de septiembre está programado que viajen 77 palomitas, 77 personas provenientes de los municipios de Pajacoarán, Zaguayo, Morelia y Sinapécuaro. ¿Cuáles serán sus destinos? ¿Cuál será su rumbo? Los Ángeles y Chicago, que es, como sabemos, donde más familias michoacanas hay. Asimismo, prevemos que para los meses de octubre y noviembre, alrededor de 100 personas más puedan hacer lo propio. Me refiero a abuelitas, abuelitos, papás, mamás que están ansiosas por abrazar a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos. Además, seguimos trabajando para que los procesos de solicitud de visa continúen y no se detengan. Así lo hemos acordado con el secretario José Luis Gutiérrez, que está también aquí con nosotros, y que actualmente estamos gestionando un total de 1.286 citas ante la Embajada de los Estados Unidos de América en México, pertenecientes a personas, a familiares de migrantes de 26 municipios del Estado, los cuales han sido reprogramadas y distribuidas entre octubre del 2020 y febrero del 2021. En total, suman 11.471 visas solicitadas con el programa Palabras Mensajeras. Y casi las 10.000 visas han sido, o casi 10.000 visas han sido entregadas. Una meta que nos llena de orgullo y que está ya a punto de lograrse. Nos faltan muy pocas queríamos además hacer un merecido reconocimiento a todos los que han trabajado para que esto sea posible eh, y me refiero a mis compañeras compañeros que trabajan en la secretaría del migrante encabezados por su titular josé luis gutiérrez que como todos sabemos es un migrante conocido y respetado aquí y allá. por ello a las michoacanas y a los michoacanos de ambos lados de la frontera a los habitantes de este gran estado binacional, Michoacán. Les reitero mi compromiso de seguirlos acompañando y que seguiremos trabajando porque y para que las familias michoacanas se vuelvan a encontrar, se vuelvan a abrazar y se vuelvan a expresar el amor que se tienen. Se vuelvan a encontrar y para que nada ni nadie detenga el vuelo de las palomas mensajeras. Muchísimas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán.